que el Señor siga trabajando en nuestras vidas. Mire lo que dice Cantares 1, verso 1. Voy a leer nada más hasta el verso 4 porque quiero que leamos junto a esto. Dice: Cantar de los Cantares de Salomón. Así me besarás con los besos de tu boca. Es un libro, decía un pastor, que cuando Dios le habló que leyera este libro, dijo: ¿Para qué voy a leer ese libro? ¿Ese es para las mujeres? That sounds like that book belongs to women. Ese libro es para las mujeres. Dijo: ¿Y qué estoy haciendo yo en el libro de cantar, de cantares? You know, puro perfume, pura flor, puras partes de cuerpo. Si lees todo el libro de cantares, y si, ¿y a qué hombre le interesa los perfumes y las flores y las partes de los cuerpos y todo lo, el romanticismo? Es un libro, pero no, honestamente, ese es un libro para la novia. That's a book for the bride. Ese no, ese, esta canción, this is a song, es un canto de amor del rey novio, of the bridegroom to the bride, you know. Y esa es una de las formas que nosotros vamos a conocer y vamos a hacer esta jornada de amor con él. Y si así me besaras con los besos de tu boca, y ¿sabe cuáles son los besos de su boca? Yo le dije, la palabra de Dios. Cuando él está hablando, si as, ah, dice, ah, todos digan, ah. Ay, pastor, es que no sé yo si entra en todo eso. Pues yo prefiero entrar a un, ah, en la presencia de Dios, que a un, ay. Yo ya le he dicho eso, ¿verdad que sí, hermano? Yo prefiero, amén, que la gente se burle de mí porque hago un, ah, que un, ay. Y usted sabe lo que estoy diciendo, los que ya hemos pasado por pruebas y luchas en nuestras vidas porque hemos desobedecido a Dios, porque nos hemos burlado quizás, porque hemos criticado. Ahorita no estamos viviendo tiempos para hablar en contra de lo que Dios dice. Ahorita estamos viviendo tiempos de hacer alianza con Dios. Y lo que no entienda, decirle: Señor, no lo entiendo, enséñame, quiero aprender. Ah, si me besaras con los besos de tu boca. Qué lindo, mire nada más. Mire cuando comienza. ¿Sabe qué está pasando en esta iglesia? Que ya empezó el hambre en esta iglesia. Hay un hambre de Dios. Si somos dos o tres o cuatro, no importa, pero hay gente con hambre aquí sentada. There's people here that are hungry for God. I'm hungry for God. Tengo 22 años y todavía tengo tanta hambre de Dios. Recuerdo hace dos años estuvimos en Las Vegas y visitamos por ahí la iglesia de Worldwide Revival Church, Pastor Pérez, porque yo dije, cada vez que salimos a un lugar de vacaciones vamos siempre y buscamos una iglesia donde congregarnos el domingo, porque a mí me encanta y a veces trato de ir al lugar donde tengo ganas y deseos de ir. Bueno, no hicimos el primer servicio, fuimos al segundo, y recuerdo haber entrado a ese servicio y Pete y yo todos, y había llevado Pete a un amigo de él, y pues él estaba medio así como asombrado porque había una adoración durante el tiempo del avance de adoración. Estaba la gente tan metida, de veras tremendamente metida con el Señor, que you know, tú lo ves porque entras y la gente ni siquiera voltea a ver quién entró, ni te sienten de tan metido que estás. Espero algún día ver eso aquí, que ni siquiera voltean a ver quién está o qué está pasando, ni cuenta te das, porque hay gente que todo vio y todo pasó y yo ni siquiera lo vi. Pero si te metes con el Señor, nomás el reino de Dios vas a ver. Aleluya. You know? Y entramos y estábamos ahí sentados y nomás me comencé, oye, comencé a llorar de tan tremenda la presencia de Dios, su amor por nosotros, ¿no? Y de ratito comienza a hablar el ministro que comenzó a ministrar ahí y dice: yo no sé, pero el Señor me dice en esta mañana que alguien entró por esas puertas con mucha hambre de él. Yo, eso soy yo, eso lo está diciendo porque yo entré. Yo no sé si alguien más, pero yo entré. Y en ese momento comencé a llorar y decirle: gracias Dios,
porque después de 20 años todavía tengo hambre de ti. Todavía entro por esas puertas, hermano, no porque tengo que hacer esto, no porque soy la pastora de este lugar, porque cada mensaje que yo le predico a usted viene de aquí. Amén. Viene de mi corazón, viene del corazón de Dios, hermanos. Aleluya. No se la doy la palabra yo sola. Yo sé que Él está aquí conmigo dándole a usted esta palabra. Amén. And so we got to church, get to this place. Y eso es lo que está pasando con la oración. Por eso Dios nos llamó estos 365 días a estar con Él, a darle la oportunidad a usted de meterse con Él más, de buscarlo para que usted pueda tener hambre de Dios. You gotta be hungry. Aleluya. Si no tiene hambre, no va a querer nada con Dios. ¿Verdad? Cuando usted se come, ya acaba de comer, y después de ratito le ofrecen algo de comer, ¿qué dice usted? No, acabo de comer, no tengo hambre. You know? Está lleno. Aleluya. Feed yourself. Tienes que alimentarte de Dios. Tienes que tener anhelo y deseo de querer estar aquí en su presencia. No en este edificio, no de escuchar a la pastora, sino de decir, quiero escuchar a Dios en esta mañana. ¿Qué es lo que Dios tiene que decirme? Aleluya. Y tú sabes cuando Dios te habló, cuando Dios te dice algo que tú dices, ¿hello? Porque nadie conoce los pensamientos de Dios y no son como los tuyos. Dios tiene pensamientos más altos que los tuyos. So ya sabes que Dios te habló porque tú ni siquiera venías pensando en eso, tú ni siquiera esperabas esa palabra, pero Dios sí tiene una palabra de vida, de poder, que te levanta y que te sostiene. Amén. Para que sigas adelante en esta relación con Dios. Ah, si me besara con los besos de su boca. Oh, sí, solamente. Ahora ya vení. Aquí está la sulamita. Aquí está la amada. Aleluya, la novia. Diciendo, ay, vengo porque necesito tu palabra. Aleluya. No necesito a la pastora. No. No necesito que mis hijos, necesito que mi esposo. Aleluya. Todavía muchos de nosotros todavía tenemos nuestra confianza en lo que usted dice que usted necesita. Eso es donde usted necesita, tiene su mirada y su confianza. Y Dios te está llevando a un lugar donde cuando pasa un problema, una dificultad, una necesidad en tu vida, si solamente me hablara el amado. Si solamente pudiera escuchar la voz de Dios en estos momentos. A la edad de 6 meses de Cristel, you know, yo conocí a este amado de una manera que nunca lo había conocido. Pero fue ese clamor. Y no fue un como hubiera querido que hubiera sido, si me besaras con los besos de tu boca. Como ahora lo estoy haciendo. Que ahora cuando venimos a la oración, ese es nuestro sentir, ese es nuestro corazón, palpitar de nuestro corazón, el amado, querer más de Dios, anhelo más de Él. Pero hace 23 años y medio, recuerdo claramente cuando Cristo, me dieron un diagnóstico del médico y me dijeron, tu hija si vuelve a... Si vive, no, quizás no vuelva a caminar y quizás quede en un estado vegetariano, sí, vegetable stage, you know, y no vuelva a funcionar como una niña normal. You know, el médico, estaba yo en la oficina del médico, Dr. Treviño, en aquel entonces. Y yo había ido porque yo pensé que solamente era una fiebre, aunque yo sabía que era algo malo, porque mi espíritu lo discernía. Pero a veces nosotros, usted sabe que queremos tratar de ignorar la situación, pero van a pasar situaciones en tu vida que aunque quieras ignorarlas, no las puedes ignorar. Porque es allí donde nosotros reconocemos que cuando somos débiles, Él es fuerte. Es allí donde reconocemos que mayor sí es el que está en nosotros que el que está en contra de nosotros. Y recuerdo exactamente que el médico me dice, señora Gallegos, voy a llamar a la ambulancia,
Dijo, porque en ese momento yo ya le había hablado a mi esposo y le había dicho, vente para acá porque la situación es bastante grave. El médico dice que le va a hablar a la ambulancia y se la van a tener que llevar de aquí y nosotros podemos seguir la ambulancia, porque esto es bastante importante. Su mollera estaba para reventarle, you know, también estaba la situación bastante, bastante crítica. Y recuerdo nada más haber escuchado eso, nada más haber escuchado el reporte de ese médico. Qué dolor, ¿verdad? Qué dolor, usted se imagina el dolor, porque los hijos se adoran, se quieren. Y cuando le duele a uno de sus hijos algo, nos duele más a nosotros que a ellos, honestamente. Honestamente, para los que somos madres. Madres obligadas, no madres desobligadas. Aleluya. Aleluya. Y recuerdo exactamente que me subí a la troca con mi ex esposo, nos subimos y entonces íbamos a perseguir la ambulancia. Cuando le digo, le dije, dale para la casa. Me dice, ¿qué tienes? Dice, tenemos que. Le dije, tú dale para la casa. Tú dale para la casa. No había ese momento apasionado, no había, porque apenas estaba enseñándome. Las circunstancias, las pruebas, las luchas, lo que ha pasado en mi vida ha servido para moldear mi vida, para entender que Dios siempre es perfecto, que Dios nunca se equivoca, que Dios lo único que quiere es lo mejor para mí y para ti. Y Dios a veces permite estas cosas. Dios no las hace, las permite, porque hermanos, tenemos que darnos cuenta lo que sucede sin Dios en nuestras vidas. Y la bendición de tener a Dios en nuestras vidas, qué gran beneficio, qué gran ventaja. No hacemos ningún favor estar aquí en esta mañana. La bendición es para nosotros estar aquí en la casa del Señor. What great blessing, what great benefit to be here this morning. Y le dije, no, llévame para mi casa. Y luego me dice, ¿cómo que te voy para la casa? Y dije, sí, necesito ir por mi Biblia. En aquel entonces no había las applications de Bible. Si lo hubiera tenido, pues ahí te hubiera sacado mi teléfono. No había eso. Y dije, take me home. Le dije, oh, I need to go get my Bible. Yo necesito mi Biblia. I have a special Bible. Yo tengo una Biblia especial, marcada. ¿Cuántas veces me dio besos? Ahora entiendo que eran los besos de su boca. Porque en ese momento era un momento de dolor, de sufrimiento. No me sentía ni en ese lugar. Y le dije, take me home. I need to go get my Bible. Necesito ir a agarrar mi Biblia, necesito oír a Dios en este momento, porque si no lo oigo, me vuelvo loca. I need to hear him. I need to know what he's saying during this situation. Necesito